Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 165 fm, una estación RCC media. Por otro lado, breve, uh, el tema de mucha gente, mucha gente que dudó del de efecto, del impacto del trabajo que estaba haciendo la comisión que el presidente Abinader creó para la reforma de la policía. Mucha gente dudó de eso. Y lo primero que decían eran, inclusive yo escuché policías hablando de eso, líderes policiales que han sido ex jefes, lo que sea, diciendo, ¿cómo van a poner a reformar la policía un grupo de gente que no sabe de eso? Y cada vez que yo veía eso, yo decía, uh, no tienen el, la comprensión completa del problema, de cómo se gestiona el cambio. Y cuando gente como Steve Jobs, por ejemplo, hizo el iPhone, no sabía nada de teléfono. Lo que hizo fue que procesó, buscó y procesó la información de manera correcta. Escuchó a quien tenía que escucharse, asesoró con quien tenía que asesorarse y diseñaron un teléfono que negaba la deficiencia de lo que estaba en el mercado. En ese momento era Blackberry que tenía el liderazgo. Pero Steve Jobs no sabía nada de teléfono. Y diseñó el mejor teléfono del mundo. Esa comisión lo que tenía era un mandato. Esa comisión que fue liderada realmente por, por Servio Tulio y por Ricardo Nieves. Ahí fueron los que se quedaron con el, con el, básicamente, por lo menos a nivel público. Yo no sé si los otros trabajaban a nivel técnico en comisiones, pero yo me reuní muchas veces con ellos y siempre eran ellos dos que estaban ahí. Y entonces, esa comisión que le hizo un paquete de recomendaciones al, al gobierno, bueno. Entre, entre las recomendaciones estaba el tema de la, de la eficiencia y de la transparencia, pero sobre todo las auditorías de la policía. Y como resultado de ese trabajo, de esa comisión, de la cual muchos dudaron, pusieron en tela de juicio y cuestionaron, ya ahora estamos viendo una decisión para mí revolucionaria. Y cuando yo hablo de revolución, hablo de Thomas Kuhn, de cuando un modelo recibe un cambio radical prácticamente de sustitución. El modelo de operación de la policía ha sido sustituido con este fideicomiso. Ha sido sustituido, que dicho sea de paso, es mediante la figura del fideicomiso, igual que Punta Catalina. O sea, el presidente Abinader y el gobierno están convirtiendo a, a la fiduciaria del Estado en, un, en una superestructura que tienen una responsabilidad grandísima porque están depositando en ellos todos estos proyectos que son claves para la sociedad. Entonces, la, el cambio de administración, el cambio de gestión, el cambio de transparencia, el cambio de manejo de los recursos públicos en la policía, ha sido sustituido por otro modelo. Eso es, eso es lo que Thomas Kuhn le llama una revolución. A eso, en términos sociológicos. Ahí adentro, la parte, la parte operativa económica de la policía ha, ha sufrido un cambio de modelo. Ahora vamos a ver si la, el resto de la policía, por ejemplo, la formación, según seguridad perimetral, tú puedes profesionar a todos los policías en cuatro años, como hace INTEC, como hace la UAS, como hace AP, como hace OIM, como hace UNIVE, como hace Pucamaima, cuatro años lo que dura una carrera. Tú lo puedes lograr. Con ese modelo de fideicomiso, todos los policías en cuatro años en República Dominicana, según seguridad sí. perimetral, pueden ser profesionales, cruzando una carrera en los primeros cuatro años que ingresan. Entonces, habría que ver si esos desafíos se encaran con éxito. Pero de que aquí hay un cambio revolucionario, lo hay. Falta ver también, y con esto termino, Julio, en el año 2010, cuando Julián Assange o Wikileaks liberaron los wikis de República Dominicana, hubo uno que llamó mucho la atención. El presidente Leonel Fernández le decía, creo, esos wikis están ahí, los podemos buscar, creo que en el 2010 era a Hams Hertel que el presidente Leonel Fernández le decía, cuando entrevistemos a Leonel Fernández otra vez, yo le voy a preguntar eso sobre los Wikileaks, él decía que las la, la fuerzas de seguridad del Estado, Cogían una comisión del de dinero que administraban. Decía Leonel Fernández, siendo presidente, en, uno de los, en una de las conversaciones que Hans Hertel pone en su informe y que, y que Julián Assange hackeó. Y él dice que él no se mete con eso, más o menos era lo que decía. Eso era un, muy difícil de, de, de evitar porque corría el riesgo hasta de que tumbaran el gobierno. Eso decía Leonel Fernández en el 2010. ¿Por qué yo cito este, este liqueo sobre la reflexión de Leonel a Hans Sertel? Porque yo me pregunto: a la policía le han cambiado el modelo de gestión económica, de administración discrecional de recursos. Ahora, ¿es la policía solamente la que maneja recursos de seguridad en República Dominicana? Le pregunto al gobierno: ¿también van a poner en modalidad de fideicomiso? Bien. Los recursos que maneja las Fuerzas Armadas van a poner en modalidad de fideicomiso los recursos que maneja la DNCD, van a poner en, en modalidad de fideicomiso los recursos que manejan las policías institucionalizadas, como Sestur, por ejemplo, o la, la de los aeropuertos, todas esas son las policías especializadas. Digo, yo me pregunto, ¿por qué entonces los policías se van a sentir mal? Y van a empezar a incomodarse con el gobierno porque la policía le va a decir ¿pero por qué tú me fiscalizas a mí? Me quitas el control de la administración de los recursos pero a los demás, a las demás instituciones de seguridad tú no le haces lo mismo. Y habría que ver entonces cómo el gobierno maneja esta, este tipo de, de situaciones. De lo que yo no estoy, no tengo ninguna duda es que... Ante que con el fideicomiso para gestionar los recursos públicos, de la, los recursos de la Policía Nacional, estamos ante una revolución, ante un cambio auténtico de paradigma. Síguenos en las redes sociales. Búscanos Sol1065FM, una estación RCC Miria.